Verdad, estoy viendo muchísimos problemas entre compañeros, ya no solo Antonio David con, con Maika, he visto otras cositas también por otros compañeros con los cuales también me llevo bien, es una lástima. También quería comunicaros algo que, que bueno, ya he hablado con Karim más o menos, ¿no? Eh, no sé si él, él más o menos lo había comentado, ¿no? Que el tema de un la verdad que complicado, ¿no? Complicado por el tema de, de que, bueno, no, él no tiene mucho tiempo, yo la verdad que ahora estoy con el tercer canal a tope, a tope, a tope, que estoy sacando 4 o 5 vídeos al día un poco más laborioso. Ya no solo buscar la información, sino que digo, que no digo, pam, pum, pam, por aquí, por allí, contrastar y tal. Entonces sí que es verdad que nos ha pillado los dos un poco en un momento en el cual pues va a ser complicado continuar con un dm Con lo cual en un principio no es un hasta nunca, pero sí que es verdad que, que bueno, que vamos, vamos a cancelar o por ahora lo que es un DM. a ver yo tengo propuestas para hacer una especie de un DM. no sé si no sé si llamarlo un DM porque yo para mí un DM sin carilla no es un DM. tendría que ponerle otro nombre pero tengo propuestas de de otras personas para hacerlo eh, una vez a la semana eh, sinceramente ahora mismo no sé lo que hacer los directos no están funcionando como a mí me gustaría los vídeos sí entonces, depende de esto, de que yo, por ejemplo, hoy estoy aquí y si yo veo que hay gente, pues yo me comprometo. Ahora, si yo veo que, que no suele haber mucha gente en los directos, pues seguiré haciendo directo pero no como antes, que intentaba hacer todos los días, incluso ha habido veces que he hecho dos directos al día, ¿no? Entonces, depende un poco de, de, del apoyo de la gente, que yo vuelva a retomar y vea que hay gente, yo me comprometo con ya una persona que lo tengo hablado. Y hay otra persona con la que sí se lo propuse yo, que no tiene nada que ver con YouTube, eh, pero que sé que os va a molar si viniera, ¿vale? Así que esa es un poco mi última hora. Esta mañana no estaba aquí, he estado en un acto de conciliación con, con mi empresa, temas privado, como, como ya sabéis. Eh, una demanda más que había eh, por mi parte, la cuarta. Y bueno, ya sabéis que de estas cosas no, no puedo hablar mucho. Eh, evidentemente, era, un, era simplemente ir y firmar que cada uno seguimos pensando lo nuestro. Es decir, que vamos a juicio del tirón y que siga así, ¿no? Eh, pero Karin ha dado esa razón. Ha dicho que pasa de colaborar con nadie, eh, que él se va a estar solito para hacer los directos. Yo te digo lo que he hablado con él hoy. ¿eh? Ahora, si quieres meter caquita, raca. Sin problema. Yo te digo lo que yo he hablado con Eileen, ¿eh? que, que, que ahora mismo me ha dicho lo mismo que tú, evidentemente, que ahora mismo pasa de todo el lío que hay, que le da coraje todo el lío que hay y que prefiere no tener tontería. Y, y bueno, pues yo lo respeto, por supuesto. De hecho, yo también es verdad que, que eso, lo veía como que no tiene tiempo, como que llega tarde, como que lo cambiamos de día. Y yo creo que eso tampoco es profesional para vosotros no es profesional por nuestra parte el hecho de estar permanentemente cambiando de día no el lunes no para el miércoles el miércoles no bueno la semana que viene bueno no entonces no pasa nada a ver nosotros vamos a seguir tan amigos vale que dejar claro que para mí Karen es muy importante y que a lo mejor la semana que viene hacemos un directo juntos pero que no se va a llamar un demi vale que es a lo que vamos sabe o sea que eso por eso no va a haber problema yo cuando él me invite voy a ir y cuando yo le invite, pues si él puede, vendrá. Por eso no vais a tener problemas, ¿vale? Pero sí que es cierto que... Eh, bueno, él... Eso, pues está muy agobiado con muchas tareas que tiene que hacer, con el trabajo y tal. Y mira, ya lo sabéis. Lo habéis visto cuando, cuando ha venido, ¿no? O cuando hemos estado juntos. Que, tío, que es que me tengo que ir, que es que me, no me da tiempo de comer y tengo que empezar en Twitch. Y esto, y lo otro. Y sabéis que tiene sus cositas de, de actor y tal. Entonces su serie... Eh, son muchas cosas, y la verdad, eh, agradezco la sinceridad de que me diga Enrique eh, mm, me jode, pero no puedo, no puedo seguir, ¿no? Entonces yo lo agradezco y ya está, ¿no? Vale, vale, Rack. Simplemente era una, una aclaración que lo, lo, me, me lo he notado como si fuera Caquita, ¿no? Pero si Care ha dicho otra cosa, y te digo, he hablado yo con él después de lo que ha pasado de lo que dijo ayer. He hablado yo con él, y yo ya sé lo que dijo ayer, que pasa de colaborar si sí, ya lo ha dicho. Pero que no es por mí, ¿vale? No es por mí, que durante un tiempo no quiere colaborar con nadie. Que a lo mejor la semana que viene, insisto, me dice, tío Enrique, que tengo ganas de que venga. Yo voy, yo voy. O la semana que viene consigue una entrevista a alguien potente. Evidentemente, ¿no? Yo estoy, sinceramente, sinceramente, eh, yo estoy mm, hace tiempo en el mismo punto. Yo no sé si hace tiempo que no me veis con nadie, eh, no llamo a nadie no es que me estén diciendo que no es que no estoy llamando a nadie eh, Elena Muñoz dice tú eres un queda bien pero por qué quedó bien le tengo que tirar los trastos a Arcari ahora o cómo va no, no entiendo no entiendo Elena tu comentario eh, como veis yo que sé. Francisco yo hablo muchísimo con él pero hace tiempo que no le digo que venga pues por qué porque pff, está habiendo mucho lío entre unos y otros y yo sinceramente voy más tranquilo entonces, ni quiero que lo pase mal, no lo quiero pasar mal yo, eh, con amparo más de lo mismo. Ff, eh, no, no, que estamos ahora mismo en un momento que hay muchos conflictos y no quiero yo que estemos aquí, surja el tema, ella se sienta mal, yo me sienta mal por ella, en fin, eh, pues digo, bueno, en un principio estoy muy tranquilo bien así, eh, y pienso lo mismo que el Cari, que es verdad que ahora mismo todos necesitamos un poquito de relax. Pero eso no significa que la semana que viene si Karim me llama voy, si me llama Javi voy, eh, el jueves creo que fue me avisó y dije tío voy fatal, voy fatal de tiempo, no, no puedo ir y a las diez y media menos, me dijo a las diez y media pero que yo la semana que viene si me llama Javi o me llama Cari, yo voy, sabes lo que os digo, pero que sí que es verdad que estamos en un punto que estoy viendo mucho mamoneo y es verdad que necesito un poquito de relax al igual que el resto ¿no? y ya está no como dice Encarna deja en paz a nuestros youtubers sí sí honey de verdad entre nosotros de verdad que no hay ningún tipo de problema eh, de hecho mmm, ya os digo que que, es que hablamos mmm, estamos hablando ahora más que nunca es verdad que, que hablamos cada dos semanas qué pasa tío cómo te va pues ahora quizás estemos hablando más que nunca no para yo pasa cómo te va esto hecho lo otro y, y ya, os te, ya os digo, es que coincide que a los dos nos pasa un poco lo mismo, que yo estoy con mi tercer canal, que tengo menos tiempo, que estoy hasta aquí, y, y a él con lo mismo con su trabajo, sus canales, su serie, su no sé cuánto. Y, y es verdad que yo, para estar así, que no lo podemos hacer el lunes, que si no por él, por mí, eh, no, no estoy echando la culpa al Cari, si no por él, por mí, en no sé qué, no sé cuánto, sinceramente lo mejor es dejarlo así. Y, y oye, si el año que viene o dentro de seis meses, oye, él recupera una tranquilidad, yo también, y nos pica el mono, eh, de volver a me lo volveremos, ¿vale? Eh, pero en un principio, tranquilidad, tranquilidad, ¿no? Eh, precisamente como dice Paquita Yane, no queremos que esto se convierta en un sálvame, y últimamente está la cosa bastante calentita, ¿no? Eh, Luis dice: A mí me gusta mucho tu trabajo, eres ecuánime y te felicito, no hay que pelearse entre unos y otros no sí precisamente por eso porque mira ya estamos viendo lo venir no entonces el cari y yo imagínate que hubiéramos hecho directo hoy de un vale lo pasamos para hoy venga porque no hemos podido el lunes eh, y de repente me, no y qué ha pasado hoy? Antonio y David con Maica? no sé qué porque sí que es verdad que yo he hablado del tema pero bueno yo he sido más o menos ha sucedido esto ha sucedido lo otro esto no lo he entendido pim 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 y hay que dar vídeo vale pero aquí una hora y pico machacando, el otro se lo puede tomar mal, la otra también, luego no sé qué pasa también con, con, con este y el otro, en fin, ahora mismo está habiendo tanto rollo que yo sinceramente este tipo de cosas, sabéis que paso, sinceramente paso de este tipo de lío, a mí me gusta hacer mi trabajo y punto, es verdad que hablo también de youtuber, pero para transmitiros la información, normalmente si hablo de youtuber es porque sea eh, un youtuber que es famoso en este caso Antonio David que lo trato como famoso no como youtuber y me hago eco de informaciones cuando son interesantes ya sea de Javi Oliveira y con Telesalceo de hace de la compañera Maika de Alberto Menec, oye si dan exclusiva dan buenas noticias yo me hago eco o de Juanjo no también si me toca hacer eco yo no tengo ningún problema en mencionar a mis compañeros cuando hay una exclusiva oye porque hablaba Amador en el canal de Juanjo porque Marina ha dicho no sé qué en el canal de Javi eh, porque había hecho un gran vídeo de no sé qué eh, de investigación, lo que sea, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de problema, pero si veo que esto se vuelve así, pues yo igual que el Cari digo tranquilidad, pero que a lo mejor la semana que viene hacemos un directo, pero que no se llamaría un DM, ¿vale? Simplemente eso. Yo creo que así vamos a estar todos más tranquilo Si apoyáis mi canal, me entenderéis. Si no me entendéis, pues eh, por ahora es lo que hay. Eh, no, no, puedo, no, no puedo forzar ni al Cari ni a mí a que estemos eh, sin tiempo a las malas haciendo yo así no hago un directo yo cuando hago un directo es porque quiero porque me interesa porque me gusta porque tengo tiempo pero por imposición de cuando ya estamos los dos hemos agobiado con nuestras cosas no coincidimos los días él con lo suyo yo con lo mío sin problema pero que a lo mejor la semana que viene dentro de dos dentro de tres que yo vente a mi canal tío que al final he hecho de menos <laughs> que no es que no nos echemos de menos sino que eh, ha llegado un punto que eso, que no cuadramos las horas y tal, y ya por vosotros, para, no, para nosotros, nos sienta mal, es como una especie de falta de respeto, ¿no? De no poderos dar lo que queréis en el día que os dimos, os decimos. Entonces, como os estamos mareando mucho, sinceramente casi es lo mejor. Habíais dicho antes algo, algo del póster, ¿no? Sí, me encanta la reina del flow. Lo llevo intentando buscar un montón de tiempo. O sea, que no ha coincidido con el final de Undem ni nada de eso. Ha sido. Casualidades de la vida, o sea, llevo con el póster buscándolo como, como mes y medio y lo puse el otro día porque ya me ha llegado, lo he pedido y me ya me ha llegado, ¿vale? Imita, gracias, gracias.